Hola, hola, gente linda. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no me pasaba por acá por el canal, pero no estoy muy motivada. Esperemos que pase pronto. Sé que esto pasa cuando uno viene grabando hace muchos años, como es mi caso, pero no las quiero abandonar. En ningún momento se me pasó por la cabeza dejar el canal. Así que acá estoy con un DIY, se podría decir. Les quiero mostrar cómo hice este cactus que ustedes están viendo ya. El bastidorcito es en forma de cactus, una aguja enhebrada con una lana. En mi caso voy a usar lana para hacer la urdimbre de este telar. También voy a utilizar como peine, entre comillas, un tenedor, y vamos a tener a mano una tijerita. La trama va a ser la clásica, uno por arriba, uno por abajo, así sucesivamente, y volviendo vamos a hacer todo lo contrario. Cuando pasamos el hilo por arriba, ahora lo vamos a pasar por abajo, y esa sería la trama clásica, la que vamos a hacer, ya que lo que le va a dar el detalle a este cactus es justamente la lana que voy a utilizar para el tramado, que es matizada. Les recomiendo, si van a hacer algún tipo de este trabajo, que es un trabajo plano, busquen algo así, que sea una lana que tenga algo que realce el trabajo. Mientras ustedes están viendo el paso a paso, que no tiene ninguna ciencia, solo les voy a mostrar algunos tips, que cuando es un telar así con forma, tiene algún truquito, pero nada de otro mundo, es un poco de lógica nada más. Y les voy contando que este bastidor lo compré cuando fui a la feria o hobby, que les hice un videito que se los voy a dejar por si quieren chusmear. Yo quise tratar de recrearlo en cartón, que al final se los voy a mostrar y les voy a dar algunas sugerencias. Esto por si ustedes no consiguen este tipo de bastidores. A mí me pareció original, me pareció muy lindo. También había uno en forma de luna, y no recuerdo qué otra cosa había, otro diseño había en este tipo de telares, pero quedan muy decorativos y se hacen rápido. En este caso, porque es chiquitito, se hacen muy muy rápido, y con poco material quedan muy muy decorativos.
Bueno, acá al llegar a uno de los bracitos, entre comillas, de este cactus, vamos a ir tratando de ir subiendo de a poco. Como tiene una vuelta, el brazo tiene una curvita, vamos a ir subiendo de a poco y ahí les muestro en detalle cómo es que logré esto. Vamos a ir tomando la trama de a una, digamos, para ir subiendo una trama más, así vamos a ir haciendo esta formita. Creo que si ustedes lo ven, como siempre, lo van a entender mejor. Pero eso es lo que voy a hacer en este, en el codo, digamos, en la vuelta, para hacer este bracito. Una de las cosas fundamentales que tienen que tener en cuenta para que esto les quede prolijo, una es ir con el peine o con las manos, si no se les es cómodo con algún peinecito, el tenedor o lo que ustedes van a ir empujando la trama para que quede prensadita y no se vea la urdimbre. Así queda mucho más prolijo. Y otra cosa es no darle demasiada tensión a la trama. Cuando ustedes van y vienen con el hilito, o cuando ustedes van y vienen con el hilo, no ajusten demasiado ni tampoco dejen demasiado flojito. Tiene que ser la tensión justa para que quede prolijo. Thank you.
Bueno, y acá vamos a ver cómo hacer si se nos termina el hilo o en el caso de pasar al otro brazo, cómo hacer para insertar nuevamente la trama, el hilo de la trama. Lo que vamos a hacer es al costadito del telar, vamos a ir introduciendo la aguja por justamente la trama, así como ustedes están viendo en imagen. Y luego seguir tejiendo sin tirar demasiado para que no se salga el hilo que fuimos introduciendo. Así queda escondida la hebra y no tenemos ningún problema de después andar escondiendo hilitos. También les mostré cómo hacer para esconder el hilito que hicimos, que el nudito al principio, lo vamos a ir tejiendo como si fuera parte de la urdimbre. Así de fácil, para no tener, después se puede esconder de todas formas con una agujita de crochet, como también les mostré, pero no me parece que es más fácil ir haciéndolo a medida que vamos trabajando. Y bueno, lo mismo para finalizar, cuando ya estamos cerrando el trabajo, digamos, ya sea el brazo que ustedes estén haciendo del cactus o cualquier trabajo de lo que sea, cuando ya no tenemos espacio para seguir tejiendo, vamos a introducir con la aguja nuevamente por la trama y del lado del revés cortamos al ras y el trabajo quedaría terminado. Solo resta decorarlo. Si ustedes quieren, pueden ponerle flequitos o lo que ustedes quieran, como ustedes quieran decorarlo, y añadirle un hilito para colgarlo. Y ahora sí les voy a mostrar el telar que quise recrear, nada más que lo hice un poco más grande. El cartón que utilicé era bastante firme, era de una tapa de caja de zapatos, pero al calarlo se debilita muchísimo y yo no pegué doble cartón, quizás sería bueno doble o hasta triple. Se me ocurrió ya cuando estaba tejiendo forrarlo con algún hilo, pero tampoco se endureció demasiado, así que lo que les sugiero, si ustedes van a hacerlo con cartón, que o peguen varios cartones para que quede firme o hagan cartapesta, pero yo creo que también se puede realizar con cartón, nada más que bueno, hay que hacer eso, reforzarlo bastante para que quede un bastidor más firme. Le voy a dejar lo que haya en el canal de telar linkeado y debajo en la cajita de descripción, por si quieren pasar a mirar los otros trabajitos que son también hechos con telar casero, digamos, hecho con cartón, que sería como este que les estoy mostrando. Yo ahora estoy trabajando en tapices, en telares decorativos, y les muestro cómo va este trabajo y si les gusta quizás les haga algún videito al respecto de telares decorativos, que es algo que me fascina, siempre me gustó mucho cómo quedan y aparte hacerlos es un placer, es como pintar con lana, algo así se me hace a mí. Las leo en los comentarios, espero su devolución, si les gustó, si qué les gustaría, si les gustaría ver el telar decorativo. Y ahora sí, me voy a ir despidiendo, así no los aburro con tanta charla. Les dejo un beso enorme, enorme, y saben que les espero en un próximo video. Bye bye.